Por siglos, las selvas salvajes de Ixalan han escondido un maravilloso secreto. Orazca, la ciudad dorada, la cual es el lugar de descanso de muchos y muy poderosos artefactos, de entre ellos, el más valioso y el de mayor poder, el Sol Inmortal. Ahora, dos grupos intentan llegar a la ciudad dorada para apropiarse del Sol Inmortal. Por un lado, tenemos a los vampiros de la Legión del Atardecer, quienes son los señores y gobernantes de Turosan, quienes poco a poco ganaron el completo dominio de sus tierras, expulsando a los humanos al mar. Un grupo de aristócratas y la iglesia misma pusieron fondos para la exploración a Ixalan. Se cree que los vampiros fueron los dueños originales del Sol Dorado, el cual, dicen, les ayudará a controlar su pecaminosa sed de sangre. Estos humanos expulsados al mar aprendieron a construir barcos y comenzaron con una vida de pillajes, convirtiéndose así en los piratas de la coalición de descarados. Su barco principal fue tomado por una gorgona amotinada, quien convirtió al antiguo capitán en roca, tomando de esta forma las riendas del barco, llegando a ser así Vraska, la nueva líder de la coalición. Se les prometió a los piratas, una vez recuperado el Sol Inmortal, que este les ayudaría a expulsar a la Legión del Atardecer de Turosan. Ambas facciones están en la búsqueda del Sol Infinito para sus propósitos. La Legión lo busca para controlar su creciente sed de sangre, ya que en su fanatismo religioso, sucumbir a la tentación de su hambre vampírica es el peor de los pecados. Mientras que Vraska desea conseguir este artefacto para su nuevo maestro, Nicol Bolas, permitiéndole a ella quedarse con todo lo demás que pueda robar de Ixalan. Estos dos grupos viajan a Ixalan en busca del Sol Inmortal, a pesar de que la leyenda dice que nadie que haya ido en busca de la Ciudad Dorada ha vuelto jamás. Sin embargo, la isla no está desprotegida. La primera defensa de la isla es precisamente sus habitantes. En las costas y en las selvas habitan los Melforks, quienes se llaman a sí mismos los Heraldos de los Ríos, siendo ellos los protectores más feroces de la isla, haciendo a cada barco que se acerca a naufragar. Si se diese la casualidad de que los invasores pasasen a los Melforks, en el interior de la isla están los guerreros del Imperio del Sol, los jinetes de los dinosaurios, quienes han jurado dar su vida para evitar a cualquier intruso llegar a la Ciudad Dorada. El Imperio del Sol resguarda sus tesoros para que ningún intruso se los pueda arrebatar. Jace simplemente está en Ixalan, sin saber cómo llegó o siquiera quién es él.